Pero como tú mismo lo has dicho, una de las recomendaciones más importantes es nunca dejar a los niños y niñas solas en ningún espacio bajo sin la supervisión de algún adulto, ¿cierto? Y sobre todo un adulto responsable. ¿Por qué hacer esta claridad? Porque muchas veces no, es que anda con el hermanito, pero el hermanito tiene 17 años, también está buscando mirar disfraces, pedir dulces, porque todavía, entonces sí, la recomendación más importante es que siempre estén bajo la supervisión de un adulto responsable, que si vamos a estar en estas multitudes, pues nunca perdamos de vista a los niños y niñas, porque lo que tú dices, en un descuidito los niños se pueden perder. En caso de que fuese así, de una dar aviso a las autoridades pertinentes y llamar a la línea 141 ICBF. ¿Otras recomendaciones? Otra de las recomendaciones es solo pedir dulces, acompañar a los niños en la pedida de dulces, pero solo en lugares que nosotros conozcamos. No recibamos dulces de extraños y mucho menos permitamos que dulces que para nosotros no serían comestibles, pues se los demos a nuestros niños. También, adicional, pues el uso controlado de estos mismos dulces, porque igual pueden afectar su salud. Eso como en términos generales sería las recomendaciones. ¿Qué hacer cuando se evidencia que en ese momento se está desarrollando un delito contra un menor y más enmarcado durante estas celebraciones? Avisar a Policía de Infancia y Adolescencia sería pues, nuestra primera acción y al 141 de la línea de ICBF como tal. Hay algo puntual, Juliana, y es sobre que en ocasiones, ¿no? En muchas de estas celebraciones es repetitivo incluso el disfraz que pudiéramos poner a nuestro hijo, ¿sí me hago entender? Entonces, creemos que nuestro hijo lo tenemos a la vista, pero resulta que tiene un disfraz muy parecido al que tiene otro niño. ¿Qué podríamos decirle al padre y la madre para estar, mejor dicho, con la sobreatención de que verdaderamente ese es su hijo? Ahí es donde vuelvo a mi primera recomendación. Los niños nunca se deben perder de vista. Los niños siempre deben estar acá al lado de nosotros. Más aún cuando acostumbramos visitar multitudes, porque no es lo mismo que yo vaya con mi hijo a una fiesta controlada, que vamos a estar 15 personas, cada uno con su hijo, y pueden estar tres disfraces de Spider-Man, pero pues solo hay tres a lo que manifiestes. En un espacio donde hay muchísimos, ay, yo estaba acá, pero... Entonces nunca los perdamos de vista. Si podemos siempre de la mano de los niños, quiere jugar, pues acércate ya. Por favor, es importantísimo que ese día, yo sé que nos gusta tener el recuerdo, la foto y demás, pero sí o sí, la prioridad es salvaguardar la vida y la protección de nuestros hijos. Juliana, finalmente ustedes, ¿qué actividades desarrollan previo, ¿no? Para llevar ese mensaje a las familias? Bueno, aprovechando también los medios de comunicación, pero ustedes, ¿con qué otras entidades se complementan para desarrollar esas actividades de prevención? Con los colegios, instituciones educativas principalmente, CDIs, hogares comunitarios, todos los programas de primera infancia, se hace un refuerzo constante de todas esas prevenciones que se deben tener, no solo por esta época. Obviamente en esta época hay más afluencia por el tema de los disfraces, pero siempre es un constante que se busca, digamos que, tratar de minimizar los riesgos que tienen los niños, niñas y adolescentes del departamento. Además de esa línea de atención que bien maneja la policía, el ICBF, ¿cuenta con una línea en caso de denunciar este tipo de situaciones? Es la 141. La 141 es de nosotros, de ICBF como tal. La de la policía sería o el cuadrante más cercano, si lo conocemos, o el 123, ¿sí? Pero también están los canales de atención directos aquí en el ICBF como tal.